¿Qué es un mastocitoma? Bueno, el mastocitoma es un tumor que puede aparecer en perros y gatos y en otras especies como los hurones, pero evidentemente es más frecuente en la especie canina. La mayoría de las ocasiones es un tumor que aparece en la piel y tiene una característica, es que puede parecer cualquier tipo de lesión, desde una verruga, desde un bulto de grasa, desde una úlcera, pueden tener aspectos muy, muy, muy diferentes. La característica además es que es un tumor que está producido por unas células llamadas mastocitos, que son las encargadas de producirnos fenómenos inflamatorios en la piel, con lo cual son tumores que tienden a inflamarse cuando se lo chupan, cuando se lo tocan y cambiar de tamaño. Son tumores malignos, no existe el mastocitoma benigno. Lo que ocurre es que hay distintos grados de mastocitoma y esos grados son los que le dan el pronóstico y la gravedad. Además de ser una enfermedad oncológica, con las características que hay de crecimiento, diseminación, metástasis, etc., tiene la característica de que son tumores que producen una serie de sustancias tipo hormonal que pueden alterar el ritmo del cuerpo. Producen histamina, que puede producir trastornos de alergia, trastornos anafilácticos, trastornos digestivos. Producen heparina, que puede producir trastornos hemorrágicos y otra serie de sustancias activas. Si veis que algún perrillo vuestro tiene un nódulo en la piel que aparece y desaparece o que cambia de tamaño, no dudéis en acudir a vuestro veterinario.